En lo profundo del monte, acordeones y guitarras. Nunca se pudo explicar quiénes y dónde tocaban. Más de uno había dicho que ahí está la Salamanca. Cuentan que el diablo ahí, para aquel que se animaba, le daba algunos poderes, pero a cambio de su alma. No sé si es cuento verdad, pero siempre un guitarrero, acordeonista, tabiador, se destacaba en el juego. Decían que tenía poderes porque era salamanquero.